tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Hoy comenzando un nuevo programa de Versión Vanguardia y lo hacemos desde exteriores y más precisamente desde un lugar emblemático de la ciudad de Rosario. Estamos en el Museo de Firma y Odilio Esteves, una familia que ha donado al municipio de la ciudad y para que toda la zona pueda disfrutar esta casona nutrida de una arquitectura maravillosa, de una historia, de una energía, muy al estilo español, con cuadros, con objetos que realmente nos retrotraen a una parte de la vida, a una historia de la comunidad que realmente es digna de destacar, de conocer. Cada cuarto, cada habitación de este museo es maravilloso porque tiene más allá de una historia, tiene realmente el arte puro en cada una de sus manifestaciones, de sus murales, de sus cuadros, de cada uno de los objetos, de los muebles que seleccionados en forma sumamente a conciencia ha logrado esta familia reunir, realmente conservar y ofrecer a toda la comunidad. Así que desde aquí se está llevando a cabo el primer salón de joyas y arte en Rosario. Así que bueno, vamos a conocer un poquito más de este lugar, vamos a conocer lo mejor del mundo de las joyas, de la orfebrería, de la naturaleza, que es la que nos brindan las gemas, los cristales y las piedras. Hoy acá se dan cita desde orfebres reconocidos en toda la Argentina, en el país y en el mundo, desde el diseñador más importante del mundo, que es argentino y que desde Nueva York, viviendo en Nueva York desde muy pequeño, como es Rodrigo Tazú, está aquí presente hoy mostrando diseños extravagantes, hasta las joyeras y joyerías más importantes que se dieron cita para poder, bueno, seguir creciendo y aprendiendo en el mundo de las joyas y del arte. El arte que está plasmado en cada una de las habitaciones, de los lugares, porque de esto se trata la joyería, de arte, de posibilidades de trabajo, de poder intercambiar energías con los metales, con el oro, la plata, las piedras, las gemas. Y para eso hay que conocer, hay que tener historia, hay que conocer de la energía misma, del mundo mismo. Así que bueno, felicitaciones a Paola Brusa y a todo el equipo de Press Group que ha tenido la iniciativa de organizar este salón de joyas y arte para Rosario y para toda la zona, de convocar a realmente conocedores del mundo del arte, de la orfebrería y de la joyería, para que puedan volcar a sus colegas, a profesionales y al público en general el conocimiento de esto, que es la vida, que son los metales que vibran en nuestra sintonía. Realmente con grandes, en este caso tengo que felicitar a mi amiga Paola Brusa porque ella es una luchadora, realmente es una mujer que se destaca en su profesión, pero porque le pone toda la garra, toda la pasión. La encontrás a las 6:30 de la mañana, las únicas dos locas. ¿O no? Una vez a las 6:30, creo que era a las 12:00 de la noche. Sí. Y ahí Paola, ¿estás? Presentes. Yo estoy. A las 6:30 estás, ¿y estoy? Sí. ¿Qué haces? Trabajando. Pero yo creo que es la única manera de que las cosas resulten. Y bueno, esta consigna de poder realizar este primer salón de joyas y arte obedece a mucho trabajo y realmente una iniciativa maravillosa porque es plasmar dos cosas realmente genuinas, sí, y lindas del ser humano. Sí, la verdad, bueno, la idea original de esto surge es de Sara Ricardo, que es joyera y es tasadora, y ella me convoca porque su prima es amiga mía del colegio, entonces me cuenta esta idea de armar, de juntar a los joyeros y de hacer una exposición. Me fascinó. Claro que sí. O sea que ahí nomás pusimos primera, segunda y arrancamos. Esto fue hace como 6-7 meses atrás. Así que bueno, le empezamos a dar forma. Personalmente, el mundo de las joyas es completamente nuevo. Conocer los distintos aspectos, la calidad, uno más clásico y está la contemporánea y las zonas grises de la joyería. Bueno,
de la orfebrería, de la lo orfebrería, que son los metales, el incluso contacto. Que no todos son joyeros, algunos son diseñadores de joyas. Claro. Entonces, bueno, nos fue llevando. En el medio de todo esto le contamos la idea a Horacio Ríos, que es el secretario de Cultura. Le encantó. Así que ahí nomás me dijo, ¿y qué te parece en el Museo Esteves? Yo hacía años que no entraba, la verdad. Vine, lo conocí. Me encantó, la verdad que fue espectacular. La conocimos a Analía García, que es la directora del museo, que es un sol de persona. Y bueno, y ahí nos dijimos que sí, ahí empezamos a darle forma. Y bueno, y llegamos a esto, que tenemos un montón de joyeros, algunos de 20 y pico de años y algunos con mucho más experiencia. Lo trajimos a Rodrigo Tasso, a Carlos Payarol, a Edith Mirosnik de Rubí Rubí, que dan las charlas. Tenemos los expositores que son divinos, todo el mundo puso voluntad, todo el mundo entendió que era la primera vez, agradecerle a los sponsors, porque claro, si no es imposible. Rodrigo aclaró que vive en Nueva York, entre Nueva York y Ámsterdam. Luego lo invitamos a Carlos Payarols, hijo, a Carlos grande, Daniel, enseguida dijo que sí, sí, permanentemente hablando con Andrea, con su mujer. Cuando elegimos a Edith de Rubí Rubí, enseguida dijo que sí, y con cada uno de los expositores que hablamos, todo el mundo decía enseguida que sí. Entonces era como que era sumar entusiasmo, y una de las cosas que tiene este lugar o este salón es lo valioso de las personas. Sí, claro que sí. Y que con cada uno que yo he tomado un café charlando y contándole esto, me decían, ¿y vos qué querés con todo esto? Entonces le digo, no, qué sé yo, a mí me gusta organizar eventos. Entonces, pero ¿cómo le gusta la joyería? Bueno, claro, entonces es lo que, bueno, mi trabajo tiene eso. Sí, hoy hacemos esto y mañana hacemos otro rubro. Tal cual. Pero puntualmente Miguel Tomé, que es uno de los joyeros de Núcleo, me dice, ¿y vos qué fin buscás? Y yo dije, no, nada, no sé, me gustó la idea de Sara y me entusiasmé, así es que bueno, los tenemos y sumamente agradecida con cada uno de los joyeros. No es fácil, el tema del lugar es bellísimo, pero tiene algunas limitaciones de tamaño, sobre todo el tema de la iluminación. Cada uno tiene sus... Sí, sí, totalmente. Sus sensibilidades y lo que quiere cuidar, lo que... Así que bueno, nada, gracias a vos también porque siempre estás. No, pero la verdad que me encanta porque esto es así, una suma de gente que se apasiona con lo que hace, sí, y se traslada luego en cada una de las exposiciones, sí, de los desafíos que se genera. ¿Cómo está vestida la señora? Miren qué hermosa que estás, de esos ojos celestes. ¿Qué elegiste en joyas? A ver, ¿hoy a quién te tocó? Hoy me tocó Samira. A esto. Sí, la verdad que nada, mucho color. Bueno, divino, este anillo me lo regaló Edith de Rubí Rubí. Pero todo Samira, el anillo terrible, las pulseras, pero esto Mirta Legrand. sí. Sí, sí. Y el vestido que me encantó, que es de Salomarcas. ¿Seguimos por más? Sí, pues sigan recorriendo. Allá vamos.